tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy, 1 de junio, ya finalizando el ciclo escolar, un mesecito, mes y medio. Tenemos nuevamente un programa muy especial con invitados muy especiales, maestros con gran trayectoria y por supuesto alumnos que nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica Número 6 Apolinario de la Cruz. Maestro, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias, aquí muy contento de estar, sí, arrancando ya lo que es el mes de junio, ya pocas semanas, ya los de tercero están sufriendo con el Comipems, preparando anuarios y que si las dedicatorias, todo este tipo de cosas que pues tradicionalmente acompañan cada fin de ciclo. Bien mencionas, maestro Alejandro, tenemos invitados de primera línea. Yo que te puedo decir, tengo ya algunos añitos de conocerlos, de tener el privilegio de trabajar con ellos, de compartir pues muchos proyectos que me han permitido por ahí estar cerca de ellos, conocerlos, disfrutarlos, aprender. Y pues lástima que no voy a platicar yo con ellos, van a ser los alumnos, ¿no? Pero antes de saludarlos, ¿qué te parece si presentamos a nuestro equipo de entrevistadores, alumnos de la técnica número 6? Empezamos aquí con la guapa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, yo soy Dulce y... ¿Y estás contenta? Estoy contenta, muy agradecida por la invitación y pues vamos a ver qué pasa aquí. Ok, gracias. ¿Por allá? Yo soy Axel de la técnica 6, estoy pues contento por entrevistar aquí a los maestros. Sí, nervioso, sí se ve. Sí, bueno, están aquí nuestros invitados maestros y las tías para presentarlos a ellos. Ok, tenemos aquí al maestro Miguel. Maestro, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestra. Carmen, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la comunidad de secundarias técnicas. Bueno, yo creo que yo no necesito tan grande presentación, creo que los conocemos a los directores de la banda de Escuela Secundaria Técnica Número 31, más ubicada como la banda de Escuela Secundaria Técnica. Fíjate que sí, con esto que hemos estado haciendo últimamente, muchas presentaciones, muchos conciertos, haciendo enlaces con otras secretarías, hermanando nuestra comunidad de secundarias técnicas ya con muchas personas más, con nuevas instituciones. Ya luego resulta que ya la banda de música de la secundaria técnica 31 ya no es técnica 31, ya muchas veces más bien es secundarias técnicas, ¿no? Y para nosotros es un gran orgullo, ¿no? Porque al fin de cuentas, estemos donde estemos, en el inmueble en que estemos, pues somos secundarias técnicas todos. Pero bueno, para seguir averiguando, ¿quién va a empezar por acá, la guapa? Yo, bueno, quería preguntarles qué significan esos 40 años de trayectoria. Pues significan experiencias, emociones, vivencias, mucho aprendizaje, pero lo que más importante para mí es, significa muchas generaciones de alumnos, de gente que ha tenido la oportunidad de accesar a la música en forma real y que se van con esa enseñanza para siempre, que se van llenos de música, de conocimientos. Entonces son 40 años de formar alumnos. Y si bien la cereza del pastel es la música, no es específicamente el proyecto. El objetivo de este proyecto es que los chicos tengan educación artística real, la vivan realmente y sobre todo que tengan la oportunidad de trascender a partir de ella. Gracias. Por nada. ¿Cuál es la canción que más les ha gustado escribir? Tú contéstales, Miguel. Pues realmente hay muchas canciones, muchas melodías que desde el principio de la banda se utilizaron. Pudiera yo decirte de forma personal que a mí me gusta mucho un mix que tenemos de música de Star Wars. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Así es. Bueno, en estos 40 años, ¿cuál ha sido su... ¿Cuál es su momento más difícil? ¿Cuál ha sido su momento más difícil? Y pues, les voy a compartir yo mi momento más difícil con la banda de música de la técnica número 31. Se los voy a compartir porque estamos en casa, ¿no? Y entonces podemos platicar lo que sucede en casa. Teníamos un día, era un 14 de febrero. Y entonces la banda de música tenía que salir a un evento, era un evento oficial, íbamos a tocar a la biblioteca en aquella época del CENTE, Y entonces los chicos no querían ir ese día porque era el 14 de febrero y en la escuela se estaban repartiendo globos y se estaban repartiendo corazones. Y ellos como que no estaban con el gusto de ir ese día al servicio a tocar un himno nacional y un himno secundarias técnicas. Y pues ni modo, tuvieron que subirse al autobús, llegamos, estábamos en un evento oficial, les estoy hablando hace casi 15 años. En el momento en que a mí me dan la indicación para entrar con el himno nacional, yo doy la indicación y ellos habían decidido que no iban a tocar el himno nacional, porque estaban molestos porque querían su fiesta de 14 de febrero. Di yo 2 veces la indicación para el himno nacional y no entraba la banda. Los volteé a ver y le dije, esto no es un juego, somos profesionales. Volví a dar la indicación y entraron, pero para mí ese fue el momento más difícil que he tenido con esa banda de música. Teniendo gente de secundarias técnicas abajo en presidium, estando con medios de comunicación, y en ese momento sentir que no me iban a responder los alumnos, afortunadamente respondieron, y entonces sí ha sido mi momento más difícil con la banda de música. Claro. ¿Cuántos son los discos que tienen? 7. 7 discos. Próximamente, el octavo, que es un disco con un bono muy, muy especial, donde se hizo un programa en el Instituto Mexicano de la Radio. Fue el 16 de diciembre. Fue un programa, pues sí, navideño, muy, muy bonito. Y en este nuevo disco, pues estamos incluyendo ese programa navideño. Es algo muy, muy, muy especial, porque está grabado directo de la radio. O sea, salió de la radio. Quedó tan bien que dije, wow, genial, vale la pena conservarlo de eso. ¡Qué padre! ¿Cuál ha sido la pista que les ha costado más sacar? Sí, creo que este año ha sido de retos, de verdad que este año ha sido de retos y a mí me encanta y es lo que nos hace crecer. Yo creo que la pista que más nos ha costado trabajo sacar fue la de la bicicleta. La bicicleta. Sí, cuando nosotros nos hacen este año la invitación para participar en el evento de este donativo de Latin Grammy, y se hace la propuesta de que nos visite en nuestra escuela Carlos Vives, a nosotros a manera de título personal se nos antoja sacar una pieza de él. Y les preguntamos a los chicos así en el grupo, oigan, ¿ustedes conocen a Carlos Vives? Porque la verdad yo debo de reconocer que yo no sabía ni quién era, la verdad qué pena, pero pues no sabía yo quién era. Y le dice, sí maestra, el de la bicicleta, de Shakira, y yo, a ver, pues ¿cómo va? No, sí, entonces pues ya la pusimos. Y entonces hicimos el arreglo especial para la banda de música, respetando específicamente lo que cantaba Carlos Vives, y montar una pieza así tan pop, donde la línea melódica es netamente del cantante, y ajustarla a una banda de música como la de nosotros, fue complicado, pero al final de cuentas valió muchísimo la pena, porque en el momento que tuvimos el evento con Carlos Vives de Latin Grammy, y que ellos nos preguntan, oigan, ¿pueden tocar con él? Digo, sí, claro, está puesta idéntica sobre lo que la canta, ¿no? Y ellos no lo podían creer, o sea, en ese momento dijeron, no, no es posible, ¿cómo los chavos van a tocar exactamente para que él cante? Y sí, sí estaba puesta exactamente y él pudo cantarla con nosotros. Entonces ese sí, fue un logro de los muchachos, porque le echaron muchas ganas, la verdad, para ponerla. Ya todos nos íbamos a nuestra casa cantando la bicicleta, ya estábamos hasta así, no podíamos, despertábamos y dormíamos con la bicicleta, y toda la escuela, ¿sí? Porque empezamos a ensayarla y lo que nunca había pasado, en los recreos se juntaba toda la comunidad afuera de la escuela para escuchar la pieza y la cantaban. Y entonces ellos la cantaban y digo, ah, mira, va más rápido, va más así, porque ellos me iban diciendo cómo era, porque se ve que la tenían súper analizada y bien estudiada. Ese ha sido el reto más fuerte de los últimos años, yo creo, la verdad. ¿Cuál fue la primera canción que escribieron? Sí, sí, hacemos los arreglos para el proyecto de banda de música. Aquí sí vamos a recordar a nuestro director general. Stand by Me. Stand by Me. Sí, Stand by Me. Una pieza que que compartimos en cierta ocasión con nuestro director general, y entonces dice, ay, sería bonito que la tocaran, y entonces hicimos ese arreglo, Stand by Me, Quédate conmigo. Sí, fue la primera que hicimos el arreglo. Sí. ¿Qué significó trabajar con Carlos Vives? Ay, pues, genial, maravilloso, maravilloso. Sí. Fue una experiencia increíble, desde todo el montaje que hicieron desde un día antes, porque fueron y transformaron toda la escuela. De repente llegaron con gradas, unas carpas enormes, un audio súper impresionante, y ese día en la mañana pues llegaron muchas autoridades, llegó el secretario de Educación Pública, nuestro director general, Administración Federal, o sea, llegaron muchas personas, y también pues Carlos Vives con su grupo original que se llama, ay, ahorita no recuerdo el nombre, pero lo presentó ese día. Entonces empezaron a hacer el programa y pues fue extraordinario, porque ellos hicieron, haz de cuenta, como si nosotros éramos el público y ellos hacían un programa así como si fuera un programa de televisión normal, todo, y nosotros estábamos participando con ellos. Eso fue extraordinario, poder compartir ese momento con Carlos Vives. Me gustaría así compartirles, o sea, porque ¿dónde se da la visita de este artista a la Técnica 31? Por iniciativa de nuestra dirección general nos llega la propuesta de la Fundación Latin Grammy para ver si nuestra banda de música podía ser acreedora a un donativo. A un donativo en especie de instrumentos musicales por $20,000, ¿verdad? Sí, por $20,000, que ya era una cantidad considerable. Va la gente de la Fundación Latin Grammy y entonces nos pide a nosotros como escuela y como proyecto específico de banda de música que le demos un sustento de evidencias, una planeación de lo que nosotros hacemos con nuestra agrupación artística, porque ellos estaban temerosos por algunas otras experiencias que habían tenido en otros sistemas de dejar una cantidad así en un proyecto artístico que no tuviera un plano de evidencia real y que tuviera un sustento de dónde iba a quedar esa inversión. Nosotros les entregamos lo que había sido la evidencia de todos estos años de trabajo, les entregamos nuestra planeación, y entonces a las 2 semanas nos contestaron que sí, nosotros sí reuníamos los requisitos para recibir ese donativo como escuela y específicamente como proyecto de banda de música. Y en ese momento es cuando ya se hace el enlace y me dice, ok, Latin Grammy Foundation va a otorgarles a ustedes este donativo, y la persona que va a visitarlos como representante artístico de Latin Grammy es Carlos Vives. Pudo haber sido otro artista, a nosotros nos correspondió él, y entonces ya llegó toda la infraestructura de Latin Grammy y hicieron el enroque con nuestras autoridades, y fue que nos visitó la Secretaría de Educación Pública. Y esto también es una invitación abierta, ¿no? La Fundación Latin Grammy está ansiosa por otorgar donativos a agrupaciones artísticas. Ellos, su objetivo es darle impulso a todos los jóvenes estudiantes que quieran desarrollarse en el ámbito del arte de manera profesional a futuro, y dejar este semillero. Y lo único que te requieren es que tengas un plano de evidencia real, una buena planeación sobre tu proyecto artístico que estás desarrollando dentro de tu escuela. Perdón, maestra, yo me voy a meter un poquito porque están entrevistando a los niños. Sin embargo, mencionaba, he tenido la oportunidad de que ustedes me hagan el favor de compartir diversos momentos conmigo. Mencionabas tú ahorita el enlace entre diferentes instituciones importantes en nuestro país. Te preguntaba a Dulce por el trabajo con Carlos Vives. ¿Qué significó para ti, como una persona normal, una maestra, dirigir a la banda de la Secretaría de Marina? Ahora sí ya me tocó el tema del corazón, ¿verdad? Hay una gran oportunidad que agradezco, una gran experiencia. Sí, también hicimos enlace ahora con la Secretaría de Marina a través de nuestra Dirección General en un nuevo proyecto que se está haciendo, una feria cultural y deportiva. Y yo estaba al frente de la Secretaría de Marina, muy agradable, muy bien, pero más agradable aún ver que el director de la banda sinfónica de la Secretaría de Marina vino a dirigir la banda de secundarias técnicas y nos felicita, porque el trabajo que se hace con los chicos es en excelencia. Entonces creo que más, yo yo mi parte así, todos tenemos nuestro pequeño ego, y entonces dentro de mi ego, muy lindo dirigir la banda de Secretaría de Marina, pero lo que realmente sí me quedó es ver a mis niños de mi banda de música responder a la altura en un trabajo de pares con los músicos de la Secretaría de Marina. Eso sí, me lo llevo de por vida. ¿Qué instrumentos son los que ustedes tocan? Pues básicamente la banda está dividida en dos segmentos. La maestra Luz se encarga de lo que son flautas, clarinetes, saxofones. Yo me encargo de la parte de los metales, lo que son trompetas, trombones, tubas. Y entre los dos vemos percusión. Así es como realmente nos dividimos todo lo de los instrumentos. ¿Cuál es su instrumento favorito personal? El mío, pues el trombón, es el que toco. ¿Y el de usted? Yo toco el... Todo el mundo sabe que yo toco el violonchelo, entonces dirán, ¿y entonces esta qué hace dirigiendo una banda de alientos? Pero yo, mi primer instrumento que tuve en la vida fue un saxofón, no es cierto, era un clarinete bajo. Y le pregunto a él porque es más grande que yo, aunque no parezca, es más grande que yo, y entonces él iba en tercero de secundaria y yo en primero o algo así, por ahí andábamos. Yo la llevaba con un maestro especial de la Sinfónica Nacional a tomar clases de ese instrumento, porque no había quien enseñara ese instrumento. Ajá. Y los maestros que nos daban no lo sabían. Entonces llegó ese instrumento, clarinete bajo, y me acuerdo que te llevé. Perdón, Miguel. Híjole, yo aquí sacando trapitos al sol. Esto salió hace como 2 programas, 3 programas. Hemos contado con la presencia de los maestros Pastor anualmente, pero tú comentabas una anécdota de ese instrumento, ando yo perdido, de cuando tú llegabas de la escuela y Luz estaba tocando su instrumento. Cuéntala para los que no... No, creo que es del chelo. Ese es del chelo. Vas a balconear mi infancia musical. No, es que... Cuando yo estudié en secundarias técnicas, o sea, nosotros somos made in home, totalmente. Sí, es que sí es cierto. A veces mucha gente me dice, oye, es que ¿cómo te gusta tanto ese proyecto? Le digo, es que sabes que ese proyecto es mi vida porque me dio vida. Porque si yo no llego a una secundaria técnica, y en esa secundaria técnica no hay un maestro de música, y ese maestro de música no me motiva hasta el grado de hacerme convertirme en músico y llevar 30 y tantos años dedicada a esta, pues ¿qué hubiera sido de mí? O sea, yo no me imagino mi vida de otra manera. O sea, mucha gente puede platicar historias románticas, ¿no? De que no, es que en mi casa desde los 2 años tocábamos el piano. No. O sea, nuestro caso no fue así. O sea, nosotros llegamos como cualquier niño de la primaria y nos metieron a una secundaria técnica. Y en esa secundaria técnica había una banda de música. Y esa banda de música te cambió la vida. Y entonces por eso muchos digo, ¿cómo crees tanto en lo que haces? Pues es que lo vivo a diario y veo que sí funciona. ¿Y a dónde queríamos llegar? ¿De la anécdota? Pues que ya luego tan funcionó que dije yo no me puedo ir de la secundaria, tengo que seguir tocando. Y entonces ya me metí al Conservatorio Nacional de Música, y entonces yo llegué rapidísimo al conservatorio y llegaba yo con mi clarinete y estaba yo tocando el clarinete, pero tenía yo una compañera que tocaba cello. Y entonces cuando tú entras al Conservatorio Nacional de Música tienes que llevar por lo menos 2 instrumentos, el tuyo de base y uno complementario. Y entonces pues no te alcanzaba para comprar otro, ya bastante era tener un clarinete. Y entonces le dije yo, oye, ¿qué tal si yo toco el cello complementario y tú tocas el clarinete y los cambiamos? Y ahí empezó mi historia del violonchelo, y él ya te va a platicar la historia. Yo recuerdo una vez que llegó a la casa con un violonchelo, no recuerdo si fue comprado. Sí, era comprado. Y empezó a tocar y dije, no, definitivamente te robaron. No, o sea, le digo, suena igual que los violines que están afuera del patio. Era catastrófico, era así, yo dije, no. Y ahí empezó. Y ese es el instrumento que más me gusta. Sí, definitivamente sí me gusta. Yo tengo una pregunta, bueno, yo sabía que fueron alumnos proceso de alumnos formar parte de la banda y después dirigir a la banda de Escuelas Secundarias Técnicas. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues te diría, yo estuve el primer día que solicitaron alumnos, nos reunieron en el aula de audiovisual, nos dijeron, vamos a hacer una banda de música, el director consiguió a los maestros, nuestros tutores de música en aquella ocasión, quienes quieren participar, yo no tenía ni idea, pero dije, bueno, pues yo quiero ser una banda. Y ese fue el primer contacto que tuvimos, nos empezaron a dar lo que era el solfeo, un poco, y a través de pues del aprendizaje de los instrumentos y de que los maestros nos fueron inculcando todo lo que ahorita enseñamos nosotros, pues fue como inició la banda. En un principio la banda, pues nosotros no teníamos idea cómo era trabajar en equipo, no teníamos idea. Nos juntábamos con otros compañeros de otras bandas de Xochimilco para aprender un poco de ellos. Estábamos jóvenes nosotros, pero íbamos a otras bandas para aprender. Y el proceso fue así. Primero de aprendizaje y ya, ya cuando estuvimos grandes, pues la maestra tuvo contacto con quien fue nuestro profesor. Sí, estaba yo, trabajaba yo en, creo que fui a tocar un concierto, no recuerdo ahorita en qué orquesta estaba trabajando yo en aquella época. Fuimos a dar un concierto a Xochimilco y ahí uno de los delegados de cultura era el que había sido el director de la banda de la secundaria, el que seguía siendo el director, el que había sido mi maestro. Y jamás voy a olvidar ese momento porque él me preguntó, hola Luz, ¿cómo estás? Me dice, seguiste en la música. Yo le dije, pues claro, por su culpa, pues ¿qué otra me quedaba? No, pues él, o sea, le dije, pues ¿cómo crees? Si usted ya me había vuelto adicta a esto, un día no lo pude dejar. Y entonces él me pidió que si yo podía ir a ayudarlo. De primera instancia me pareció una locura, o sea, yo había decidido dedicarme a la música clásica y estudiar formalmente una licenciatura en música, y estaba yo ya convertida en violonchelista, y entonces de repente ir a dar clases me parecía como que muy complejo, muy difícil. No le tomé la primera instrucción, pero tuvo a bien llamar a casa de mi mamá, que tenía el teléfono todavía cuando no había celulares y cuando todavía guardabas en la agenda los teléfonos de la casa de la mamá durante años, y mi mamá me dijo, oye, te habló tu maestro de música, que no te hagas, que si le vas a ir a ayudar a la banda. Y ahí empezó la historia, pasar de ser alumna a ser directora de la banda de música ha sido en un abrir y cerrar de ojos. A mí, yo todavía, te puedo decir mi momento más feliz en la banda, ayer lo hice, le dije, ¿saben qué? Yo voy a tocar porque esta pieza está padrísima. Agarré mi saxofón y me siento junto a una de las niñas, le digo, hazte para allá, ¿me das permiso? Sí, a mí me gusta tocar. O sea, yo creo que es la gran diferencia entre mucha gente que dirige agrupaciones artísticas y otras que amamos realmente la música. A mí me encanta tocar. Y dije, ¿quién va a dirigir? Dije, el que quiera, ¿eh? Aquí lo padre es tocar. Realmente moverle la batuta, algo así, pues no es tan emocionante, ¿eh? Sí sientes ser el líder del grupo, algo así, pero al final de cuentas, si tú eres músico, lo que quieres es tocar. Podría ser como un concertino, ¿no? Claro, sí, pero no me dejan. Yo tengo mi concertino en la banda y se ha ganado su lugar. Sí, pero te digo, un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pasar de dirigir de tocar a dirigir, así rapidísimo. Yo no me di cuenta cuando pasaron tantos años. Ahorita ya son, para mí ya van a ser 20 años al frente de la banda de música, 20 años. Y lo que a mí me hace sentir que sí es lo correcto para mí y para el sistema y para los niños, porque de una u otra manera si es correcto para mí va a ser correcto para ellos, porque yo les voy a dar exactamente ese camino, es que todavía estoy muy entusiasmada. Todos los días me motiva, los proyectos me motivan, estoy contenta. Ahorita veníamos en el coche y aunque había muchísimo tráfico, le digo, ay, te voy a poner la grabación, porque estamos poniendo una marcha que se llama Marinos Mexicanos, que ya es de alta escuela, estamos poniendo la versión original, entonces ya no es cualquier cosa. Le digo, mira, ya suena bastante bien, ¿no? Y a veces nos dan las 4 de la tarde y los chicos salen 3:40 y son los momentos donde digo yo, estamos donde tenemos que estar porque nadie se dio cuenta de la hora. Y entonces dices, wow. Y entonces de repente llega la señora del transporte así ya, así casi volviéndose loca y me hace señas así desde el patio. Digo, ¿qué pasa con esa señora? Me dice, maestra, son 4:20. Y les digo a los niños, avísenme por favor. Y entonces cuando me doy cuenta que la estamos pasando muy bien, la verdad. Yo también lo estoy pasando muy bien, pero ¿qué crees? No me había dado cuenta de la hora, pero me están haciendo señas. Pues regreso con ustedes. ¿Dónde venimos? Sí, ahorita ahí vamos, pero déjame ver. Dulce, ¿algún mensaje que quieras mandar? Es prácticamente tu despedida de DGES Media. Te deseamos todo el éxito en Comipems, pero ¿algo que quieras decir? ¿Algún mensaje, algún saludo? Bueno, pues saludos a todos mis compañeros de la Técnica 6 y pues a mis compañeros de tercer año, que les deseo mucha suerte en su examen, y a todos los profesores. Bueno, y aquí Axel, que le falta terminar y pasar a tercer año. ¿Algún saludo que quieras mandar? Maestros, amigos, familia. Al grupo de segundo D le quiero mandar saludos, y a mi mamá, Yolanda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, maestro, tienes por ahí el cartel, acá está, perdón, lo vamos a tomar. Parte importante que se nos ha olvidado, tenemos por ahí, si le pueden hacer un acercamiento, concierto 2017. ¿Es el día 2 de julio? El micro. 2 de julio, 7 horas. A las... ¿Dónde? Centro Cultural. Lo que era el cine Venustiano Carranza. Sí. ¿Qué cosas vamos a tener ahí? ¿Qué novedades? ¿Los vamos a ver tocar? Claro. Sí. Es chivo el. Vamos a tocar. Vamos a tocar la bicicleta y todo lo relacionado. Star Wars. No, pero yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿A ustedes dos los vamos a ver tocar? Ah. Hay que comprometernos al aire. Claro. Todo es, maestro Alejandro, que se comprometan al aire a que ellos van a tocar. Claro, sí. Contamos con esa novedad. No nos va a costar ningún trabajo. Es lo que nos gusta. ¿Y tú diriges? ¿Cómo ves? Pues decías tú que... Claro, porque si no, ¿qué tal que les estropeo? No creo. No, además de espaldas no doy buen acercamiento. Todos invitados, ojalá nos acompañen. Es un evento familiar, lo hacemos en domingo exactamente. Es para la comunidad de secundarias técnicas, lo hacemos principalmente, es nuestra forma de agradecer a nuestros papás, a nuestros padres de familia, que son el monitor de nuestra banda de música, el motor que echa a andar, que nos da exactamente a todos sus hijos para trabajar con ellos. Es un agradecimiento también a nuestros alumnos, una oportunidad de convivir y compartir, agradeciendo también siempre a nuestra dirección general, en la figura del licenciado Manuel Salgado Cuevas, todo el apoyo para este proyecto. Creo que haya una segunda parte. De verdad hay muchas cosas que preguntar, muchas cosas que conocer. Muchas gracias, Axel, Dulce, gracias por asistir. Gracias. Bueno, pues como siempre, esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, colaboración con la Escuela Secundaria Técnica Número 6, bajo la dirección del ingeniero Mario Espinosa Café. Yo quiero aprovechar y saludar. Estuve un par de añitos en la Técnica 31, todo mi cariño en la Técnica 31. Recuerdo con mucho cariño a mis autoridades, la maestra Imelda Ortiz, la maestra Laura Colín, así me acordé, claro, Laura Colín, sí. Imelda Ortiz, muchos excompañeros de allá, con muchísimo cariño, todo mi respeto, todos mis cariños. Y decir, yo te voy a contradecir, maestra Luz, me encanta llevar la contraria. Hazlo. Tú decías que esta forma es para agradecer, este concierto es para agradecer a los alumnos y que es para los padres de familia. No es cierto, yo he tenido la oportunidad de estar en varios conciertos con ustedes, siempre en uno hay de metiche. Me ha tocado ver a diferentes personalidades. Yo creo que a toda persona que realmente ama y le gusta la cultura y que la disfruta y que se siente comprometido, ahí vamos a estar. Ah, eso sí, invaluable. Yo te lo aseguro que ahí vamos a estar, no importa en qué me desarrolle, hay mucha gente que conoce a la banda después de estos 41 años, y seguramente, si realmente amo esto, ahí voy a estar apoyando a los alumnos, apoyando a los padres de familia, apoyándolos a ustedes y siguiendo lo que es este maravilloso arte que es la música. Y me voy a echar una palomita yo extra, porque quiero presumirles antes de irnos que hemos recibido invitación por parte de la Secretaría de Educación Pública. Estuvimos presente en la punta de lanza, ¿no? Le echaron a andar el programa Cultura en tu Escuela. Nos hicieron favor de darnos un espacio para una cápsula de Secretaría de Educación Pública, porque nuestro proyecto de banda de música cubre muy bien las expectativas del nuevo programa Cultura en tu Escuela. Pues, ¿qué se puede decir? Solamente la perseverancia, la disciplina, el talento, la pasión. La pasión por lo que se hace. Y la verdad, el apoyo, porque lo tenemos y lo agradecemos, siempre. Bueno, Historias en Nuestra Voz va a estar presente, ¿eh? Ok, consta. Ahí vamos a estar nosotros. No sé si quieren mandar algún saludo, maestro Miguel, maestra Luz. Oye, ¿no podríamos hacer una transmisión desde allá en vivo, alguna cosilla así? Germán. Y estoy por aquí, de Germán. Las mías, ¿verdad? Imagínate, estaría padrísimo, ¿no? Aquí transmitiendo desde el concierto, en vivo. Me gustaría nada más agregar. Dice Germán que sí, ¿eh? Ah, genial. Me gustaría nada más agregar, vamos a tener la participación del Escuadrón 201, que es todos los personajes de Star Wars. Ah, yo dije desde la Revolución para acá. No, son los utilizan los cosplays autorizados por Disney, los vamos a tener en el concierto. Les mandamos un cordial saludo al comandante Alberto Corchado, comandante Chewbacca. De hecho, estuvo por aquí con nosotros hace 2 años, ¿no? Ajá. Hace 2 años, sí, hace rato que llegábamos y preguntaban, oye, ¿quién va a estar en Historias en Nuestra Voz? Dijimos, vienen los directores de la banda de música. Ay, todavía me acuerdo, ahí tengo mi foto con Chewbacca, y no sé qué estaban comentando por ahí algunos compañeros aquí del piso. Así que, sí, claro que sí, un saludo para ellos. ¿Qué más? Ya están soltando. Pues nada, estamos súper contentos, este ha sido un año maravilloso. Van a tocar la bicicleta. Vamos a tocar la bicicleta, vamos a tocar todo nuestro gran repertorio, y sobre todo estamos muy contentos, ha sido un año maravilloso. Estamos hermanando secundarias técnicas con otra gran cantidad de dependencias, y eso nos hace muy felices. La música nos está trascendiendo a través de nosotros, más bien de los niños. Bueno, pues no se pierdan este programa, descárguenlo por YouTube, denle like, compártanlo, hagan que se haga viral. Estaría padre, ¿no? Que se haga viral esto. Todo lo que es cultural es importante que se haga viral, y que no estamos compartiendo ahí cosas que realmente no valen la pena. Gracias a todos siempre por invitarnos. Gracias, Alberto, la verdad que eres increíblemente un gran amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta la próxima.